seguramente lo han podido apreciar, todos los modelos de la familia Renault Sandero, Logan y Stepway fueron objeto de una actualización el año anterior. Incluso ya los tenemos en nuestro canal y los invitamos para que vean la prueba reseña haciendo clic en la parte superior. Con la más reciente introducción de las variantes tope en los mercados de Mercosur, o sea Argentina y Brasil, decidimos repasar las novedades que ha tenido este hot hatch muy apetecido por los seguidores. Recordemos que el Sandero RS es un modelo que fue puesto a punto por Renault Sport y que recibe una configuración más deportiva en varios apartados. A diferencia del resto de la gama, los cambios estéticos son mínimos en el nuevo Sandero RS. Realmente, en el exterior, el cambio más importante lo podemos notar por los nuevos rines bitono de 17 pulgadas de referencia Pit Lane, la puerta del baúl que ahora es mucho más estilizada, los stops son alargados similares al nuevo diseño de la gama Sandero y Stepway, que traen una máscara negra además de la tecnología LED. A esto se suman unos vinilos laterales más discretos pero muy deportivos que se ubican en la parte baja del vehículo, que incluyen además la inscripción Renault Sport. Por lo demás, el frontal es prácticamente el mismo al modelo que ya se vendió anteriormente y en general conserva elementos deportivos como el spoiler trasero en color negro y el difusor posterior que incluye la salida de escape doble. En la cabina conserva muchos elementos del modelo anterior, entre ellos el volante de tres radios con la inscripción RS, los apliques de color rojo en diversas áreas del tablero y los asientos deportivos que ahora solo tienen franjas rojas en sus tapizados. Los cambios más importantes los encontramos en la central multimedia MediaNav Evolution con conectividad Apple CarPlay y Android Auto y algunos acabados internos en símil de fibra de carbono. En cuanto al equipamiento, en el nuevo Sandero RS podemos destacar los sensores de reversa, vidrios eléctricos One Touch, luces diurnas LED, climatizador automático, entre otros elementos de confort. Ya en cuanto a seguridad, hay que resaltar que viene con 4 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción y asistente de arranque en pendiente. El corazón que moverá este hot hatch de entrada no tendrá cambios, pues sigue vigente el conocido motor F4R de 2 litros que entrega 145 caballos de potencia y 193 Nm de torque, acoplado a una caja manual de 6 velocidades con relaciones cortas. Con esta configuración puede acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 202 km por hora. A este motor se le suman elementos que mejoran su desempeño como la suspensión deportiva, frenos de disco en las 4 ruedas, que ahora las mordazas son de color rojo, la dirección es electrohidráulica y fue ajustada por Renault Sport. Además incluye el sistema RS Drive, el cual ofrece 3 modos de manejo, Standard, Sport y Sport Plus, que intervienen en la respuesta del acelerador y el motor, así como también las asistencias a la conducción. De momento, este hot hatch desarrollado en la región y fabricado en Brasil no está disponible en el portafolio local de Renault, pero esperamos que la marca francesa decida volverlo a traer a nuestro país, pues la anterior versión cosechó una legión de seguidores gracias al comportamiento dinámico y al desempeño que ofrece por su atractivo precio. ¿Les gustó el nuevo Sandero RS? ¿Les gustaría volverlo a ver en las vitrinas de la marca en nuestro país? Déjanos tus comentarios o preguntas al final del video.